¿Qué es ese olor? ¿Eso es otro? Cerrada. Fantástico. ¿Rose, ya has llegado al distrito de mi apartamento? Sí, pero esta puerta... No sé... ¡Abre! Tranquila, fiera. Intenta forzarla con todo tu peso. ¿Qué? ¡Dios! ¿Qué estás pasa? ¡Destrozado, Seida! ¡Mierda! ¡Sácame de aquí! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Rose! ¡Rose! Tranquila. Rose, escúchame. Estás teniendo un ataque de pánico. Dios mío. Concéntrate en mi voz, Rose. Cierra los ojos y solo concéntrate en mi voz. Dios Respira mío. Conmigo. Dios Respira. Mío. Respira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Ya lo tienes. Bien, bien. Los han masacrado, Aida. ¿Quién o qué ha hecho esto? No lo sabemos. Aún no lo sabemos. Pero ahora necesito que estés a salvo. Sigue hasta el centro del complejo de apartamentos. Hay un generador que abrirá las puertas. Concéntrate en eso por ahora. Estoy de camino. Te vuelvo a contactar en breve. Ten cuidado, hermana. Lo intentaré. Thank you.
¿Son visiones del pasado? Debe de ser esto. Veamos si podemos encender algunas luces. No, aquí no hay ninguna Ada Archer. ¡Ada! ¡Oh, vaya, ya era hora! ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién eres? Si le has hecho daño a mi hermana, te juro por Dios que te partiré cada hueso de... Yo no le he hecho daño a nadie, ¿vale? Me llamo Aubrey y me alegro muchísimo de hablar por fin con alguien que no se esté descomponiendo, ¿sabes? No importa, lo siento, pero tienes que sacarme de aquí. Estoy refugiado en la sala de máquinas de estribor, cubierta 82. En realidad estoy un poco atrapado. ¿Cuánto puedes tardar en llegar hasta aquí? Mira, amigo, no puedo prometer nada. Voy a sacar a mi hermana de aquí. Pero si podemos, iremos a buscarte también. ¿Qué te parece? Ah, sí, claro. No os preocupéis por mí. Me quedaré aquí sentadito muriéndome de hambre, sin problema. Me parece de maravilla. Mira, Benny aquí presente en la esquina murió durante la fuga de energía exótica, pero todavía tiene intacta la mayor parte de la cara. Quizá te la pueda prestar la próxima vez que una persona en apuros te pida ayuda. A ver si así tienes suficientes narices para hacer algo. ¿Pero a qué ha venido todo eso? ¿Energía exótica?
No voy a pasar por eso a corto plazo. ¿Un ladrón de papel higiénico? ¡Qué monada! Ajedrez. A Ida se le daba muy bien.
Archer, Ada. Ajá. Cuadrante Alfa. Ahora tengo que encontrar un modo de colarme. Mira, colega, ya te lo he dicho antes. Haremos lo que podamos. ¿Con quién hablas? ¡Ada! ¡Oh! Gracias al cielo. Sí, un tipo llamado Aubrey estaba emitiendo en nuestra frecuencia. Ha dicho que estaba atrapado en las salas de máquinas y me ha mencionado algo sobre energía exótica. Necesito algunas respuestas. Rose, mejor te lo explico en persona. No es lo que... No, Ada, ahora mismo es un momento perfecto para explicarme qué está pasando aquí. Vale, vale. Seré breve, escucha. Hemos descubierto anomalías en la resonancia cuántica que prueban la teoría de un solo electrón, lo que significa que cada electrón del universo es el mismo moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Así que comenzamos a considerar la existencia de una segunda dimensión vinculada a la analogía euclidiana del espacio de Minkowski. Ada. Ya sé lo que piensas. ¿Y qué pasa con la conjetura de Thompson? Ada, bueno, pues aquí... Ada, para. Estás hablando conmigo. No me hables como si fuese un cerebrito. De acuerdo. Vale. Un gran experimento nos explotó en las narices. Rompió una corriente temporal y a través de ella han emergido cosas muy peligrosas. Esas cosas nos han estado matando a todos nosotros. Al principio intentamos contenerlas, pero la cuestión es que nos tenemos que marchar. ¿Has encontrado mi apartamento? Sí, pero el cuadrante alfa está cerrado. No puedo entrar. Supongo que no tendrás por ahí un duplicado de la tarjeta, ¿no? Mierda. No, espera. Sí que tengo. Bueno, mi amiga Eliza tiene un par. Dios, espero que esté bien. Está en la planta baja, en el cuadrante gamma. ¿Gamma? Entonces su entrada está cubierta con una maraña de cables eléctricos con corriente. No puedo ni acercarme. ¿Puedes apagar la fuente de energía? El código de anulación debe de estar anotado en el cuadrante Epsilon de invitados. Facilísimo. Vale. Conseguiré el código de anulación y desactivaré el generador. Facilísimo. Escucha, estoy entrando en otra sección protegida, así que voy a dejar de poder emitir otra vez, pero intentaré darme prisa. Me estoy acercando.
Ah, ahí estamos. Código de anulación 33212. Lo tengo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Y listo! Ahora a por el duplicado de la tarjeta de Ada. Thank you.
Descansa en paz, Eliza. Aquí están las tarjetas de Ada. Vamos. Aubrey King. No puede haber tantos Aubreys a bordo, ¿verdad? De vuelta al cuadrante alfa. Al menos conozco el camino.
Por favor, funciona. ¡Sí! Sí, esta es la habitación de Ada. Mantenerla ordenada nunca se le dio bien. Controlar un nuevo tipo de fuego que elevará a la humanidad más allá de sus limitaciones materiales. Siempre has soñado a lo grande, Ada. No había visto esta foto en años. Éramos... He llegado a tu apartamento y, si conseguimos salir del barco vivas, necesitaré entender qué está pasando. Por ejemplo, has dicho que una tú del futuro me escribió una carta que me trajo hasta aquí. ¿Qué significa todo eso? Mi investigación se basa en explotar las fisuras del flujo temporal, por lo que una yo del futuro escribirá esa carta y de algún modo te la enviará hacia atrás en el tiempo para que estés aquí en el... Helios. ¡Dios! Y creo que ya sé cómo. Escucha, Rose, tengo que recoger una investigación muy importante. Hay un cuarto secreto en mi habitación. Encuéntralo mientras voy a otro departamento de laboratorios. Te daré una pista. Está en el centro de la acción. Claro que sí. ¿Y me vas a dejar que me apañe yo sola con eso? Diviértete.
Embárcate en el Helios. Pasamos un tiempo juntas. Nos echamos unas risas. ¿Así que es esto? ¿Esta es la investigación que permitirá a la carta viajar atrás en el tiempo? Pensaba que sería más imponente. ¿Cómo lo llevas? Bastante bien, aunque me temo que he encontrado un error en tus sofisticados cálculos. Lo que faltaba ya. ¿Qué has encontrado? Bueno, tienes vectores enanos sin masa que se entremezclan con las dimensiones de la cuchara relativista. Lo que estás diciendo no tiene ningún sentido en absoluto. El mismo sentido que tiene para mí este cuaderno. ¿Estas ecuaciones te van a permitir enviarme una carta al pasado? Sí, y visto que la has recibido, técnicamente ya lo he hecho. O lo haré, según cómo lo mires. Me alegra saber que al menos viviré lo suficiente como para escribirla. Pero la investigación significa mucho más. Podría hacer mucho más para todos nosotros. Prométeme que la protegerás. Prométemelo. Vale, lo prometo. ¿Pero ahora qué? He dividido la investigación en dos partes. Tú solo tienes la mitad. Estoy de camino a recoger la otra mitad. Voy a pasar ahora por los laboratorios de biología y luego... ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Aida! ¡Rose, estoy atrapada! ¡Aida! ¡Rose, estoy atrapada! ¿Qué pasa? ¡En los laboratorios de biología! ¡Hola! ¡Rose! ¡Aida! ¿Me oyes? ¡Rose! ¡Aida! ¡Vaya trasto de receptor! ¿Hola? Ah, nuestra última incorporación. Encantado de hablar con usted al fin, querida. Permítame presentarme. Soy Nikola Tesla. Sé quién eres. Márchate para que pueda hablar con mi hermana. Me temo que eso no va a ser posible. Como estoy seguro de que ya sabe, el Helios se encuentra bajo una estricta cuarentena. Y para que dicha cuarentena sea efectiva, no puedo dejar que usted y la investigadora principal Archer vayan abriendo puertas de contención por todo el barco. El daño que se ha causado hasta el momento es grave. No puedo permitirles empeorarlo. Por lo tanto, ambas deben permanecer en sus ubicaciones actuales hasta que se resuelva la situación. ¿Nos estás encerrando? Seremos presas fáciles para lo que sea que hay ahí. Puede estar segura de que haré todo lo posible para solucionar esta situación. Vale. Así que así están las cosas, ¿no? Un barco lleno de científicos muertos. El gran Helios se desmorona. ¿Dónde está ahora tu energía ilimitada? Cobarde. Aida, ¿estás bien? Aida. Hola. Soy yo otra vez. Ah. Eres tú. Qué bien. Primero me quedo atrapada y ahora... ¿Atrapada? ¿También tú? ¿Igual que yo? Bueno, pues toma un consejo de experto. Encuentra un buen rincón limpito que no esté contaminado con el hedor de la muerte. Ese es el primer paso. No es del tipo que estaba esperando. ¿Puedes sacarme de aquí? Pues depende. ¿Dónde estás? En el cuadrante alfa del distrito Faraday. Se ha activado una especie de puerta de cierre de emergencia. ¿Puedes abrirla? Sobre eso, ¿puedo contar con que vengas a ayudarme si lo hago? Mi situación es... ligeramente más complicada. ¿Obrí? La puerta. Por favor. ¡Porfis! Ve a buscar a tu hermana, lo comprendo. La familia primero y tal... Pero yo también tengo familia, ¿sabes? Y sigo atrapado. Ayúdame y te ayudaré. Vale, Aubrey. Trato hecho. Ayúdame a llegar hasta mi hermana e iremos a buscarte. Lo prometo. Palabra de honor. Excelente. Necesitaré que te
alejes de la puerta de cierre de emergencia mientras trabajo. Avísame cuando hayas encontrado un refugio decente, ¿vale? Claro. Vale, estoy... Muy bien, vamos allá. ¡Joder, Aubrey! ¡La puerta casi explota! Lo siento, lo siento mucho. Culpa mía. Puede que haya enviado demasiada energía por las líneas de alimentación. Vuelvo en un minuto. Voy a ejecutar unos diagnósticos y a chocarle los cinco a Benny. Creo que sus brazos deben seguir por aquí cerca. Suena bien. Bien hecho, Aubrey. Hablamos pronto. Ha llegado la hora. Todo acabará pronto. Sangre roja para la sangre del tiempo. Vaya mierda. Dios mío. Vale. Inspira. ¡Soy el rey del mundo! ¡Calla, Aubrey! ¡Calla, calla, calla! Acabo de ver cómo un loco con un cuchillo destripaba a un tío. ¡Oh, no! Ese es Ludwig. Eso sí que son malas noticias, pero malas de verdad. ¡Sácame de aquí! Vale, ve a la entrada de la estación de ferrocarril mientras pienso cómo hacerlo. ¿Puedes guiarme a los laboratorios de biología mientras estás allí? Es donde mi hermana está atrapada. Si ella no puede venir donde estoy yo, iré yo donde está ella. Tú ve a la entrada de la estación de ferrocarril. Esta vez, discretamente. Sí, señora. Vamos allá. ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Detente! ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Detente!
anda ahí? ¡Detente! ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Aubrey! ¡Ya sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón al final de la estación de ferrocarril! ¡Corre! ¿Quién anda ahí? ¡Detente! ¡Mierda! ¿Dónde vamos, Aubrey? ¡Esto! ¡Corre! ¡Tú corre! ¡Maldita sea, Aubrey! ¡Ya sé! ¡Al final de la estación de ferrocarril! ¡Al final! ¡El último vagón! ¡Sube al último vagón al final de la estación de ferrocarril! ¡Corre! ¡Tú! ¡Eres mía, Rose! ¡Todo esto es por tu culpa! ¡No puedes escapar del tiempo, Rose! ¡Me vengaré! ¡Pagarás por lo que hiciste! ¡Oh! ¡Lo has conseguido! ¡Vaya, menuda carrera! ¡Ya te lo dije, Benny! ¡Esta chica es rápida! ¡Diablos! Inspira. Espera.